video mostrándoles el fuerte tráfico aquí en San Salvador. Hoy solamente porque es la Monumento a la Constitución o la Chulona. No sé, yo creo que sí. O a saber. Porque vamos para allá, pero van a terminar bien fundidos. Bueno, y este. Pueden ver el super tráfico estresante de San Salvador. Este es el Monumento a la Constitución. O la Chulona, como es conocido por todos los salvadoreños. Ah, vienen ahorita. Y aquí la zona que es urbana para hacer ejercicio. Como pueden ver, el tráfico que va hacia la zona de la Gloria está súper pesado. Y el que viene aquí a la San Antonio Abad, donde venimos ahorita. Y este es el que viene, el tráfico que viene aquí a la Maferrer Norte, este viene suave. Estamos en el Monumento a la Constitución, este es el escudo de San Salvador. Nuevamente les pido disculpas porque no había estado subiendo videos, no era porque no quería, porque la cámara me había fallado. Ya en el video anterior expliqué qué es lo que tenía. Pero bueno, aquí estamos nuevamente mostrándoles el fuerte tráfico de San Salvador. Estamos en el Boulevard Constitución. Peleando con los ciclistas, abajo se han quedado todavía varados en el super tráfico que se hace aquí. Pues vamos a continuar después en El Salvador del Mundo hacia el Escalón para mostrarles cómo es el tráfico en una tarde de día viernes, semana de quincena. A todos les han pagado, o sea que anda un montón de gente en la calle, andan los bolos. En el video anterior vieron cómo estaban los chupadeos y todo. Este es el Monumento a la Constitución. Bueno, está unido en hecho ahí los pájaros. Seguimos aquí mostrándole lo que es el tráfico, el full de tráfico en San Salvador, ya en la tarde, ya. Y ahorita viene lo peor, porque el tráfico, bueno, empieza desde las... ¿qué? Desde las 6 de la tarde, de las 5 empieza lo bueno, pero lo más bueno se pone de las 6 en adelante. Pero estas son las 6 de la mañana. Aquí hay un palo de mango que son grandes los mangos que da. Aquí pueden ver este que está tirado ahí. Son los animales, los marginales ahí. Aquí vamos hacia El Salvador del Mundo a mostrarles el tráfico desde ahí, como se ve. Ya que el tráfico de aquí es súper, súper pesado. Y así es el tráfico en San Salvador, en un día viernes. Ya casi nos agarró la noche. Aquí para que
domingo aquí cuando he pasado, siempre bien liberado el tráfico, y hoy no, hoy está bien pesado. Y aquí en esta zona sequita se dan los accidentes aquí. Los buses que van hacia otros países. Cuidar, para disminuir, ¿verdad?, la contaminación del medio ambiente y por supuesto todo lo bueno que es hacer estas pedaleadas y este ciclismo que vienen a fomentarnos la salud a cada uno de nosotros y a los niños y mujeres. Felicitar también a los padres de familia que han podido incorporar a sus hijos en esta pedaleada que están organizando. Como grupo parlamentario del FMLN tienen todo el apoyo para que esta ley muy pronto sea una realidad. Vea cómo pasan las coster. Bravo, un aplauso por eso. Vamos a ver, y todos los ciclistas que estamos acá, un fuerte aplauso para cada uno de nosotros. Y bueno, pues la verdad que la tierra y nuestro planeta nos exige, nos pide a gritos, ¿verdad?, que cuidemos un poco de nuestro hogar. Esto es de todos y todas, y tenemos que cuidar de nuestro planeta. Y nosotros como ciclistas también contribuimos a eso, ¿verdad? Al mejoramiento de nuestro ambiente, que en verdad que está deteriorado, está maltratado, ¿verdad? Y queremos nosotros como ciclistas colaborar, ¿verdad?, al mejoramiento del medio ambiente. Habemos acá dos grupos, ¿verdad? Estamos como Cesta, que el otro Bicirred, ¿verdad? Bicirred y pedaleando, y también y ciclistas. Gracias.
llover porque estará lampallando, pero es corta la ruta. La que estamos haciendo ahora. Estamos ya por la zona de esta, ¿cómo se llama? La fuente de todo. Aquí en la zona del escalón. Aquí voy a dar la vuelta. Ya te vas ya. No. Para salirle de atrás. Perdóname a la luna saliendo ya. No, no puedo. Prepararse para el festival gastronómico que hacen aquí todos los días sábados. Estamos en la zona del Paseo General Escalón, aquí en San Salvador. Y a domingo aquí nos agarró. Deja bien eso. Yo ya me cansé. Oiga, va, está bueno. Ya domingo aquí nos agarró una gran tormenta. Lástima que no les pude grabar la tormenta que nos cayó. Como ya estamos en invierno. Aquí bien oscuro, no sé cómo va a salir aquí. Va a salir claro o oscuro el video. Ya casi estamos finalizándolo. Si el video te gusta, no olvides darle me gusta. Compartir. En redes sociales. Plena subida. Aquí sufre bastante los músculos.
aquí hemos llegado. Bueno, si gracias por este video, suscríbanse al canal. Para que a todos los videos dale me gusta. Estamos conociendo El Salvador. Bueno, gracias por el video. Como siempre le digo, que estar hasta el próximo video. Gracias.